Está Andresito Duarte desde el Ministerio Público, señores, porque está llegando Oscar González Daer y su hijo. Andresito, buenos días, papá. Buen día, José. Buen día a todos los compañeros también. He renovado el saludo con los televidentes y, bueno, escuché lo que estaban mencionando y quiero hacer esta precisión. Diga. Primero, Red Privada de Comunicación, después Red Paraguaya de Comunicación. Volvió al el 13, después de Red Privada de Comunicación volvió al 13. Sí. Después del 13 volvió a Red Paraguaya de Comunicación. Así mismo. Y ahora el 13 nuevamente, una marca registrada ya. La marca. Así pero, mismo, y siempre, así es. Por a mí también tenga... me dicen, vos sos de Canal 13. Ahí está, eso es por más que tengamos el logo RPC. Debe Canal 13. Sí, sí, ahí está. Ahí está. No sé, RPC, ese. Mantengo Canal 13, es hey, sí. Así y... es. ¿Y qué tal pico ahí? Así es. ¿O un tapio González Dar? Es la pregunta que nos hacemos todos. Parece que se quedó a desayunar por ahí o se tomó un camino más largo o se fue primero acá a Coupé. Porque a las 5 de la mañana salió y estamos acá en el microcentro de Asunción, Chile y Aedo, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, donde a esta hora... ya debería haber llegado González Daer, Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carcallo. Recordemos, José, que ambos están imputados. En el caso de Ramón González Daer está imputado por lavado de dinero y usura. Y en el caso de Fernando González Carcallo, por lavado de dinero. ¿Qué hacían ellos de acuerdo a esta investigación? Para que la gente entienda, José, y para que los compañeros también puedan asimilar esta situación. Estamos hablando de usura. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, González Daer te presta 40 millones de guaraníes. Vos dejás en garantía un inmueble que tiene un valor de 200 millones de guaraníes. Vos conseguiste los 40 millones de guaraníes para pagarle a Oscar González Daer, pero él no se hace aparecer. Después, al final, te cae con un abogado y te vas a un proceso judicial con eso. Terminan denunciándote por estafa. ¿Saben cuántas denuncias él tuvo contra sus deudores? Más de 200 denuncias. En uno de los casos, según lo que decía Osmar Legal, se maneja el dato de que manejó cerca de 500 millones de guaraníes. Prestó supuestamente a una persona más de 500 millones de guaraníes. Y en otros casos estamos hablando más de 20 mil millones de guaraníes. Gran 7. Andresito, para que la gente también se ubique un poco. Muchas personas en la desesperación van a junto a los usureros. Los usureros pues no ven Inforcom, no ven tus tres últimos IVA, no ven nada de eso. El usurero te da la plata y te tiene contra las redes. Ese es el tema. Así mismo, y te presta una cantidad X y vos le devolvés el doble incluso después. Sí. Te presta un 10 millones de guaraníes, pero después vos tenés que devolverle 20 millones de guaraníes. Así ¿verdad? Mismo, así es mismo. Es mucho más inflado, pues. Y acá estamos hablando del hermano de Oscar González Daer también, ¿verdad? Sí, señor, el hermano de Oscar González Daer, Ramón González Daer. Recordemos que las denuncias... son del 2011 y años anteriores también. Significa que cuando González Daer era presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados y tenía mucha influencia en la justicia, en la fiscalía, en los jueces, entonces era fácil manejar la estructura de la justicia. Es decir, vos no podías cobrarle a tu deudor, entonces ¿qué haces? Judicializas, sí. Presentás como estafa. Entonces vos terminás quedándote con el inmueble que cuesta 200 millones de guaraníes. Y vos le prestaste a la persona 40 millones de guaraníes. ¿Qué te parece? ¿Negocio redondo? Negocio redondo. Che, para que la gente se ubique, Andresito, el Banco Central del Paraguay, vos sacás un préstamo y el Banco Central te obliga a que máximo el interés sea de 30-40%. Ya, es mucho también, ¿verdad? Pero ahí está, el tope. Sí, el tope.
100% de intereses, como dijo Andresito. Te daba 10 millones, pero tenía que pagarle 20 millones. 100% de intereses te cobraba, ya. Eso es usura y no macana. Claro. Claro. Pero, ¿qué hacían los muchachos? O sea, en el caso de González Dar, de acuerdo a esta investigación siempre... ¿Desaparecía? Pasa que vos no podés ir a... ¿Cómo vos te vas a ir a cobrar después a la persona si eso es usura? Eso es ilegal. Sí. Entonces vos activabas otro mecanismo para cobrarle a esa persona o quedarte con lo que esa persona te ofreció en garantía, ¿verdad? Y en este caso él utilizaba a los fiscales penales para denunciar por estafa en este caso. Y hay más de 200 personas que fueron denunciadas por Ramón González Daer, de acuerdo a esta investigación que se está haciendo. Recordemos que los fiscales Liliana Alcaraz y Omar Legal decían: tenemos evidencias suficientes. El miércoles último se hizo un allanamiento, tanto en la casa de Ramón González Daer como también en la casa de Fernando González Carcallo. Allí se incautaron varios documentos y también equipos informáticos que pueden, digamos, sostener esta investigación que se está llevando adelante, según decía el fiscal Osmar Legal. Muy bien.